Un elefante blanco, la Secretaría de Desarrollo Económico cede a cargo de Rosaelena Vázquez Lozano, pues la falta de resultados en su dependencia se evidencia en el nulo crecimiento que ha tenido la zona sur. El proyecto estratégico de la Administración Estatal encabezado por dicha Secretaría es el Parque Industrial Recinto Fiscalizado, que se mantiene estancado por la falta de resultados y acuerdos concretos que garanticen a la zona sur el desarrollo, crecimiento económico y fuentes de empleo. Empleos, empresas que vengan y pues le dé trabajo a la gente, ¿no? Pues está terrible, ¿no? Más que nada, no hay dinero. La mayoría de la gente se queja, ¿no? Necesitamos que circule también el dinero. El nulo trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico se traduce en una parálisis económica para el sur del estado, porque muchos dejan sus hogares para buscar fuentes de empleo en la zona norte. Pues algunas sí tienen que viajar porque no hay nada. Sí, por ejemplo, el norte, ¿no? Que hay más empleo, hay más por el turismo. Para Notivisión, Rosy Dorado.